En este momento comienza la movida del carnaval. Bueno, y disfrutando siempre de todas estas actividades que le organizan para que lo disfruten entre todos. Sí, en realidad no tendríamos que llamarnos adultos mayores, sino juventud de la tercera edad. Está muy bien. Realizan muchas actividades ustedes, ¿no? Sí, eso es lo primordial para todos. Es un buen consejo. Gracias a Dios la municipalidad nos acompaña y estamos encantados con lo que está haciendo ahora. Ahora, ¿sirve esto de juntarse, bailar, divertirse con los amigos? Sí, siempre, porque desde que hemos jubilado nosotros ya empezamos con esto, porque ya... Una que ya nos vamos yendo para arriba, así que hay que pensar en reformalizar el cuerpo. Y hay que disfrutar la vida. Disfrutar la vida, justo me encuentro con mi amigo, mis compañeros de laburo, así que... Y hoy estamos por tocar la nata un poco, me voy a acordar los tiempos pasados. Nos han brindado esta celebración, aparte de esto tenemos muchas actividades físicas, culturales, nos ofrecen muchos viajes, todas esas cosas que antes yo no las veía. Ahora como jubilada participo en todas las actividades que el intendente nos ofrece y estoy muy contenta y agradecida a toda la coordinación y a todos los que hacen posible esta actividad para nuestra salud mental, física, porque uno al reunirnos intercambiamos conocimientos, actividades muy lindas se hacen, así que les aconsejo a todos los adultos mayores de la tercera edad que se acerquen, porque es muy bueno, muy lindo, para la salud especialmente. Bueno, no nos molestamos más, que siga festejando. Muchas gracias.